favor del equipo de los famosos en el circuito de las tirolesas. Viernes de sentencia. A continuación, por los famosos Anissa Guajardo y por los contendientes Susana Bundy. ¡Dos entradas listas! ¡Tres, dos, uno! Anissa Guajardo contra Susana Bundy. Muy bien, Anissa. Primera vez para Susana en este circuito. Perfecto, Anissa. Muy bien, Anissa. Recordarán ustedes aquella noche en el circuito urbano cuando llegó Susana Bundy. Como reemplazo de Fernanda de la Mora, le tocó luchar, batallar en un viernes parecido a este. ¡Vamos! Y resolvió. Acuérdate que por más adelante. Ayer tres victorias para ella en el circuito de velocidad, en una jornada de relevos. Está inspirada, pero aquí está una de las grandes exponentes del equipo de los famosos. Está sacando ventaja el orgullo de Fresno, California. La futbolista profesional Anissa Guajardo. Buena ventaja para ella. ¡Bien, suelta, suelta! Muy bien, Anissa. Aparatosa caída de Susana Bundy. Pero sigue la guerrera, la de Dallas, Texas. ¿Te aseguro? Mira la fuerte. Dueña de una aseguradora. Del lado izquierdo está, del lado izquierdo. Podrán darse cuenta cuando llegan a esa penúltima etapa, como llegó Anissa Guajardo. Deben la bandera a la derecha. Sacar de posición el seguro y empujar el carril. Ya llega al área de la puntería Anissa y está colocando piezas. Bien, está bien, Susana. Ya coloca otra pieza Anissa. Susana presentando batalla. Estamos en la primera etapa del área de la puntería. 2-1 la pizarra a favor del equipo de los famosos. Puntos de Brian Herrera y Héctor Perfecto Gómez. Todo se define en la segunda etapa el día de hoy, colocando con los sacos de arena. Deben colocar dos en el canasto central inferior. Deben atravesar todos los orificios, pero primero esto. El rompecabezas y el juez de carrera. Muy atento a cada uno de los detalles. Mal. Las piezas deben quedar totalmente alineadas y leerse claramente la palabra hexatlón. Bien, Sus. Le queda una sola pieza y está completo el rompecabezas de Susana Bundy. Ya está en la segunda área de la puntería. Se recuperó Susana porque llegó después que Anissa. Lanza Susana. Anissa, cuando terminas lo tiras de atrás. Con los sacos de arena. Tiene problemas Anissa con el rompecabezas y escucha las indicaciones.